No puedo creer que ya son 20 años. Yo respondí aquí con muchos de mis compañeros. Algunos que fallecieron aquí eran conocidos míos. Después de dos décadas y tras ser protagonista de uno de los episodios más oscuros de la historia de Estados Unidos, el sargento de la policía de Nueva York, Carlos Nieves, habló por primera vez de manera pública sobre su experiencia de vida y casi muerte en la zona cero el 11 de septiembre de 2001. Me siento muy afortunado que estoy aquí porque eran dos veces que yo creo que llegué muy cerca a fallecer. Mientras buscaba sobrevivientes entre los escombros de la Torre Norte, la segunda torre colapsó. Sucedió algo inesperado. Oímos el trueno y la tierra como se movía. Nunca miramos para atrás. Nos pusimos a correr y yo creo que en menos de 5 segundos llegamos a la otra esquina. La de Liberty Street, a donde hoy, como en ese día, siguen abiertas las puertas del restaurante Burger King. Allí lograron refugiarse, oportunidad que no tuvieron aquellos que llegaron antes que él al llamado de emergencia. Fueron 343 bomberos que fallecieron, 23 policías del departamento de la ciudad de Nueva York y 37 policías del departamento de puertos. En medio de la escena surreal, el sargento Nieves describió su encuentro con uno de los bomberos que llegó en los primeros minutos del ataque. Cuando lo toqué, me miró, no dijo nada. Y yo le digo a él, ¿te puedo ayudar? Y él me respondió y me dijo, me mandaron al camión, me mandaron al camión. Y él en ese momento estaba sintiendo que él estaba supuesto a estar con los compañeros de él. El capitán de él lo mandó al camión a buscar algo y él sobrevivió cuando se cayeron los edificios. 20 años después, lo sucedido aquí en la zona cero continúa grabado en la memoria del sargento Nieves, quien al llegar hasta este lugar no solamente es un espectador, pero un sobreviviente de lo que sucedió el 11 de septiembre del 2001. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.